Hoy en el CENTE uno somos todos y todos somos uno. Sí, la fuerza y solidez se reflejan en sus acciones, decisiones y resultados. Como la restitución de maestros de 25 estados, ayer cesados por la reforma, y hoy de vuelta a las aulas con la recuperación de salarios, bonos y estímulos a partir de la fecha en que fueron suspendidos. Fui una de las maestras que fueron afectadas por la reforma. Me encuentro en conciliación y arbitraje aquí en la Ciudad de México y pues con la magnífica noticia que estamos siendo reinstalados en nuestros centros laborales. Mi agradecimiento sincero al maestro Alfonso Cepeda Salas, al CENTE, porque este es un gran logro en nuestra educación a nivel político, social, cultural, y aplaudo a nuestro presidente porque a favor siempre de la educación de la juventud mexicana. Con la fuerza de la unidad, el CENTE cumple. Palabra de maestro. CENTE, por la educación, al servicio del pueblo.